es el punto inicial donde se encontraba la pelota. Aquí está la pelota. P, A, la pelota A. ¿Dónde está al terminar? Pero si es el tiempo cero, ¿no tiene que estar sobre el eje? Ah, sí, no tiene razón. Gracias por corregirme. Ahí está, ya la puse. Ya la había puesto. Entonces está en 0,4. Al terminar nuestra observación, ¿dónde quedó? ¿Tiempo? 1.6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me quedó cortito. Acá estaría el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí sería el 1. Sí. ¿Me pasé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá está. Y la X, 1.2, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí sería 1, aquí sería 0. Y para ya no hacernos bolas con los puntos rojos, tengo letras rojas, puedo usar el azul. No uso el verde porque el verde lo quiero usar para nuestro sistema de referencia. Entonces, sería este. Ah, sí, cierto, otra vez. Gracias por seguirme corrigiendo. Acá, ¿verdad? Afortunadamente no se atravesó mucho. Ahí está. Entonces, este es el punto inicial y es el punto final. Este es PA. PA0 y este es PA1. ¿Eh? Esta es la diferencia entre, más bien, esto sería delta X, bueno, voy a ponerlo así, esto es delta X y esto es. Ah, sí, es que estoy confundiendo con X y Y, perdón. Este es delta P, delta T, y esto es delta X. ¿Bien? Tengo las deltas o las diferencias, pero no sé qué pasó en él. ¿Qué pasó aquí? ¿Puedo entonces contestar cómo fue el cambio? No totalmente, otra vez. Sí, cambió. Porque respecto a la otra experiencia, la primera que pusimos, podríamos decir que aquí estaba al principio y aquí estaba al final. ¿Hubo cambio? No, más solamente en el tiempo podría haber cambiado. Fíjense, en el tiempo podría haber cambiado. Este sería, vamos a poner delta X, A mayúscula entre delta T, A mayúscula, y este punto sería el delta X, B mayúscula entre el delta T, B mayúscula. Este sería el caso A mayúscula y este sería el caso B mayúscula. ¿Sí? En el primer caso no hay cambio más que en el tiempo transcurre, y en el segundo caso no hay, más que si hay
cambio en el tiempo y en la dimensión X. Pero no puedo terminar de decir cómo cambió, cómo fue el cambio. No lo puedo decir. Necesito yo entonces, de alguna manera, ver lo que pasa entre el punto inicial y el punto final. Es decir, la definición no está en delta, en la diferencia, sino la definición está en algo que desafortunadamente quien hizo estas primeras observaciones no pudo llegar mucho más allá, sin embargo avanzó bastante. Galileo no contaba con la herramienta matemática para escribir perfectamente cómo eran los cambios, pero sí pudo medir las cantidades en diferentes intervalos de espacio y diferentes intervalos de tiempo. Repitamos la actividad. Préstame la pelota. Arbitrariamente estaba aquí al principio y arbitrariamente vi que cambió de posición y puedo tratar de hacer algo para poder ver o medir cantidades de posición hasta que termina mi espacio de medición. Eso sería en X y en T en el tiempo. ¿Cómo le hizo Galileo? ¿Cómo le hizo Galileo para medir el tiempo? A lo mejor el niño jugaba al yo no lo sé. Y recuerdan que en una sesión anterior vimos que el yo-yo se mueve diferente. Si la longitud se están quedando dormidos, está muy aburrida la clase. No es por la hipnosis del yo-yo, sino por el profesor ya los está durmiendo. No, espero que no. Galileo se dio cuenta de que el movimiento del péndulo dependía no de la masa que colgara del péndulo, sino dependía de la longitud del cordel, o del cordón, o del brazo del péndulo. Recuerden que ya hicimos esta observación y por ahí les encargué que trataban de medirlo. Pero ¿cómo lo hizo Galileo, de lo que no tenía teléfono celular con cámara? Él usaba un Tamagotchi. No había ni teléfono, los teléfonos los de esos pegados a la pared los inventó Graham Bell en el siglo XIX. Entonces quizá lo que más que llegaba a Galileo era de esos de cordoncito con lata de leche. No, porque tampoco inventaba todavía las latas de leche, aunque hubiera cordoncitos. La comunicación era diferente en aquella época, ¿se dan cuenta? Los medios de comunicación han cambiado. El mundo cambiaba a la velocidad del caballo hace 400 años. ¿Cómo le hacían para medir esa cantidad llamada tiempo? Galileo se dio cuenta que tardaba más el péndulo cuando el cordón era largo que cuando el cordón era corto. E incluso pudo hacer una relación matemática de y poder predecir cuánto tardaría el péndulo en moverse dependiendo de la longitud del cordón, de la longitud del brazo del péndulo. ¿Cómo le hizo? Se dio cuenta que si estaba tranquilo, su pulso era más o menos regular, como una especie de... Los intervalos entre latidos parecían tener la misma duración. Espero que no se haya emocionado con su hallazgo, porque entonces se le hubiera acelerado el ritmo cardíaco. ¿Sí? Si no, ya hubiera sido un fracaso y estaríamos todavía en el Renacimiento, no habíamos avanzado mucho después de la Edad Media. Porque el mundo actual se debe mucho a estos descubrimientos que hizo Galileo basado en su corazón. Y no por sus sentimientos, porque los sentimientos están en el hipotálamo, no en el corazón. Por eso cuando les digan, escucha tu corazón, pum, 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 y luego, no entiendo qué quiere decir, pero al menos que diga pum, 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 estoy muy, algo me tiene alterado, ¿sí? Bien estresado. A lo mejor estoy emocionado porque estoy aprendiendo
estoy entendiendo a Galileo. Lo que le costó trabajo poder describir cómo se mueve el universo. Finalmente pudo, a partir de su pulso cardíaco, pudo determinar una relación matemática del cuánto, qué tan rápido se va a mover un péndulo dependiendo de la longitud del brazo. Y con algún instrumento que le permitiera medir los intervalos de tiempo, a lo largo de una regla de escala arbitraria, pudo encontrar esta relación entre estas dos cantidades. Cambio de posición en una dimensión y cambio de tiempo de las cosas. Y aquí quizá, si pudiéramos medir esto, y para eso tenemos una ventaja, ya hicimos el experimento la vez pasada y ahorita lo repetimos, si no lo grabamos no se preocupen, está grabada la clase, ya la subiré a YouTube y ahí podrán bajar el video y trabajar con él y podrán obtener los valores de X y Y en diferentes puntos a lo largo de su movimiento, en diferentes intervalos, en diferentes puntos de tiempo, diferentes puntos de espacio, diferentes puntos de tiempo. De modo que puedo entonces tener los datos que me faltan para poder terminar la relación entre el punto de origen y el punto final de cambio de posición de la pelota. Lo más probable, y si me salió bien el experimento, como para fines de aprendizaje de esa parte del curso, es que al obtener esos datos encontremos que el cambio de posición de la pelota en esta actividad que hicimos sería, mejor lo voy a hacer casi con el mismo, o tendría la forma de una línea recta. Una línea recta en la que si yo determino el cambio de posición, otra vez, el cambio de tiempo, el cambio de tiempo respecto a, pongámoslo aquí, el cambio de delta de X en este primer intervalo, tendré yo una tasa o pendiente constante. ¿Sí? Si yo, es decir, vamos a una pendiente de un valor determinado entre esta relación, entre esta y esta. Y esto se llama pendiente. Si yo lo hago, si yo mido la pendiente entre este punto y este punto y este punto y este otro punto, voy a encontrar que la pendiente es la misma. La pendiente lo representamos con la letra M, no confundir con los metros. M de pendiente. Pendiente M, no sé, debe ser pendiente P. Bueno, yo cuando llegué ya estaba, entonces le llamamos M. Entonces, la pendiente es igual aquí que acá. Y si yo busco otra pendiente acá, tú vas a ver que no cambia. ¿Sí? Esta M1 y esta M2 y esta M3 son iguales. M1 es igual a M2 es igual a M3. En otras palabras, la pendiente no ha cambiado, la pendiente M es constante. Lo que encuentro es que cuando esta actividad que hicimos con la pelota de la octava para jugar tenis, lo más probable, habría que revisar los datos en el video, lo más probable es que diga yo que el cambio de posición respecto al tiempo tuvo la forma de una línea recta. Yo la puedo expresar de dos maneras. Fue lineal, una línea recta, un cambio lineal, o puedo referirme al valor de la pendiente. Como la pendiente no cambió, digo que el cambio de posición fue constante. Porque la pendiente, el valor de la pendiente se mantuvo constante. No cambió, siempre fue el mismo. Entonces aquí estaríamos hablando de un movimiento constante. Y se define como la relación de X en T en la cual la pendiente es constante. Es una definición. Puedo hacer la gráfica. Lo otro que hizo Galileo fue otra actividad que también ya hicimos, que fue, pongamos la pelota, recuerden, estoy parado sobre el cero, el origen,
y estábamos en 1, 2, 3, 4. Aproximadamente. ¿Cómo cayó la pelota? Estoy tapando la escala. Voy a mover acá para no tapar la escala. Repitámoslo sin que tape yo la escala. Bien. Ya hicimos la actividad antes de manera similar, no sé si siguió hasta el suelo la pelota. Ya tienen los videos. Tenemos tres datos más con una escala vertical. En este cambio vertical, el cual aparentemente también midió Galileo, la pregunta es, ya no estamos en el eje X, ahora estamos en el eje Y. ¿Cómo sería la relación para este, pongamos el caso C, bien, donde tenemos el punto A, 0 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. P a 0 sería 1.2, 0. ¿Eh? Y el P a 1 sería 0.0, porque termina en el origen, algún valor de tiempo. Pongamos de T. ¿Bien? Yo debo poder hacer también, tener la relación, pero ya no sería XT, sino tener la relación Y, T. Y de hecho, el delta Y, delta T. ¿Cómo es? Recuerden que mencionamos que el último secretario de Galileo dijo que no se dejó caer cosas de la Torre de Pisa. Ya vimos que quizá no fue eso lo que hizo. Podemos repetir la actividad del experimento con la pelota de squash, porque es la que puedo mover más fácilmente con la, con el palo inclinado que tengo ahí. Bueno, ahorita no es inclinado, lo pongo inclinado. Repetamos ahora la actividad. Estaba en uno, ¿no? La pelota de squash. La pelota para jugar squash. Hagamos la actividad ahora con la pelota para jugar squash. Fue igual a la pelota de... No, porque una es rosa y la otra es verde. Más allá de eso. Bota la pelota, bota la sin miedo. ¿Cómo hacía? Hacía una canción también. Ok. Voy a cambiar el eje de... relación de la pelota de squash, porque aquí el problema es que tiende a caerse por la canaleta es muy angosta. Cambiemos al mismo eje, donde está, al mismo valor que tenía. Imaginemos esta carrera. Ya va. Vamos por ella. Repitamos. Y hagamos la tercera, recuerden que siempre lo hacemos, tratamos de observar varias veces el fenómeno para estar seguros de que está sucediendo. Cualquier observación unívoca o única puede ser una ilusión, ya lo dijimos, o si acaso un caso anecdótico, es como le llamamos. Ahora voy a usar el palito. Pero lo voy a usar inclinado. Aprovechando que llega más o menos a ese punto, voy a dejarlo caer acá. ¿Ok? ¿Ya saben cómo es? Bolita, por favor. Como decimos en la cascadita callejera. ¿Cuál es el otro grito que se hace, que se dice en la cascadita callejera? ¡Oche! Se arrastra un lado, pero va a atropellar. Van 2 y terminamos con el 3. Aparentemente lo que hizo Galileo fue usar una tabla inclinada y para observar en los intervalos de tiempo T
hay quienes dicen que puso aquí campanitas. Y lo que escuchó fue... Es decir, cada vez se reducía más el intervalo de tiempo entre clink clink de campana y cambio de posición de la pelota. Es decir, parece que la relación para el caso de el movimiento XT igual a T sería T, lo sigo viendo aquí, Y ahora porque es algo que cae, algo que gravita sin que nada lo detenga, a eso se le llama caída libre. Bien, aquí parece que la relación no es constante, la relación o pendiente no es constante. Esto es lo que tenemos que escribir. Afortunadamente, pues ya hizo Galileo. Aquí la actividad para ustedes sería que lo verifiquen. Verifiquen los valores que obtuvo Galileo. En escala moderna de unidades de longitud y tiempo. Y aquí les voy a mostrar una imagen que la pueden ustedes encontrar en internet, cortesía de la NASA. Voy a apagar la luz para que vean mejor la tabla de datos. Vamos a acomodarlo aquí para que no quede tan cerca y se vea decente. ¿Sí ven allá atrás o la levanto? Okay. Le damos foco. Ahí está. Lo que encuentra Galileo es que si usamos unidades de longitud del sistema internacional actual, sistema moderno, y medimos también la unidad de tiempo, que son los segundos, del origen, tiempo cero, la distancia recorrida está en la última línea de datos. Al llegar al primer segundo, en unidades de metros, cualquier objeto que cae, como la cualquiera de estas pelotas, tal vez, ha recorrido 4.9 metros. En el segundo segundo, si tiene oportunidad de caer más de un segundo, hasta dos segundos, ha recorrido una distancia de 19.6 metros. En tres segundos, alcanza una distancia de caída libre de 44.1 metros. A los cuatro segundos, ha caído 78.4 metros. Y a los 5, 122, a los 6 segundos, 176, a los 7, 240, a los 8, 313. ¿Cuál es la forma de la relación de el cambio de posición en Y respecto al tiempo? La imagen yo la voy a poner en el sitio del grupo de Facebook, y si no, también estamos viendo aquí y quedará grabada. Ahora, en cuanto les digo en internet, es más, les muestro de dónde la bajé. Ahí la apreté, ahí el volumen. La bajé de aquí. Ahí está. Es el sitio web. Ahí está la dirección. Es WGRC, que es el Glenn Research Center de la NASA, gobierno de los Estados Unidos. Ahí está. Motion of free fall objects. Y lo que encontramos es, ahí está la tabla, ¿sí?, directamente en el sitio web. Y viene aquí abajo una descripción, incluso ya nos mete otra cosa que todavía no vamos a mencionar, porque si no nos adelanta el tema y no se trata de eso. Bueno, regresemos a la imagen como la teníamos aquí. Ok. Bueno. Entonces, ¿cómo es la relación? ¿Cómo es la gráfica? Dibújenla para la siguiente clase, que nos vemos el jueves, ¿no? Entonces, dibújenla por favor en papel milimétrico.
No se apuren ahorita a copiar los datos, los pueden copiar al rato de las fuentes de información. Y tenemos aquí dos términos, dos conceptos de los cuales vamos a hablar la próxima sesión. Uno se llama, le pusieron aquí velocidad, y otra le pusieron Axel. No conozco a través de tal Axel. Axel, ¿conocen a Axel? Un muchacho simpático que iba por ahí el otro día. Entonces, ¿qué es eso? Finalmente la conclusión a la que llega el amigo es que hay básicamente dos tipos de formas en las que cambian las cosas en el universo. ¿Cómo se mueven? Se pueden mover, puede haber movimiento constante. Ahí está. Este es un movimiento constante. Cuando la pendiente se mantiene igual. La pendiente de la relación del cambio de posición en la dimensión que quieran, de la dimensión X, tal vez en la dimensión Y, o tal vez en la dimensión desconocida. ¡Turururu, turururu! Si la pendiente de la relación de cambio de posición en la dimensión esa y la dimensión tiempo no cambia, estamos hablando de movimientos constantes. Si la relación no es lineal, no es una línea recta, o M cambia, entonces tenemos el segundo tipo de movimiento. El primer tipo de movimiento sería el movimiento constante, y este plumón ya dio la de sí, ya llegó hasta aquí, ya caminó, ya se acabó. Acá tenemos otro. Sigamos usando azul. Entonces tenemos, ahí está, uno. El segundo tipo de movimiento es el movimiento, ¿cómo lo llamarían? No constante. Podemos darle otro nombre después. Ahorita nos quedamos con ese. Hay dos tipos de cambios de cosas en el universo en cuanto a su posición en función del tiempo. En función del tiempo. O son constantes o son no constantes. Y hay otra forma en la que podemos ver que las cosas tal vez cambien. Y ya también hicimos una pequeña actividad. Ya vamos a repetir, ya que tenemos aquí un sistema más decente de observación, y tiene que ver con lo que dijiste hace rato cuando cayó las dos pelotas, dejé caer las dos pelotas y cayeron diferente. Una rebotó menos que la otra. Vamos a verla. Porque nos va a servir, sobre una pelota. Comencemos con la más pequeña, una pelota de ping pong o de tenis de mesa. Si uno le dice a un jugador profesional de ¿juegas ping pong? Sería así, veo. Tenis de mesa. Bueno, ahorita estos son tenis de mesa. Ok, vamos a ver cómo cambia de posición vertical en el eje de Y esta pelota de tenis de mesa. Que por cierto, si no rebota muy bien es porque es una pelota que compré 10 por un dólar. Y luego las pelotas baratas no funcionan muy bien. Ahí va. Aunque ahorita ya cuestan más, ¿no? Con la devaluación, ya está más cara la pelota. La cuidas, por favor. 3, 2, 1, 0 en el tiempo. O a ver, muévele tú, dime, con el cronómetro. ¿Ya? Ya. Eso ya no cuenta. Cambió de nuestro espacio de referencia. Va la siguiente. Tú dime, vas a anotar el dato, perfecto. Aunque puedes cotejarlo con el video. ¿Va? Tú dime, 3, 2, 1. Y ese ya no cuenta. 3, 2, bueno, a ver, ¿ya anotaste? Pones en 0. 3, 2, 1. Eso ya no cuenta. Tomas el dato y va la última, la de béisbol. Tápense los oídos. 3, 2, 1. ¡Au! Qué bueno que no estaba en mi pie. Bien. De hecho,
vamos a empezar a relacionar tipos de movimiento, tipos de cambio, constantes o no constantes. Hay otro nombre para los dos. Tiene que ver con la forma de la gráfica, de la relación. El constante también le decimos lineal. ¿Y al no constante? No lineal. ¿Y este qué es? Es un perro. ¿Y esta? Una no perro. Una perra, una perrita. ¿Bien? Ok. Bueno, es diferente. Entonces tenemos dos tipos de movimiento, lineal y no lineal, o constante y no constante. Y vamos a ver este, hasta ahorita lo movimos nada más en la posición en el eje de Y, en el eje vertical Y. Sería un movimiento unidimensional en el espacio, fuera horizontal o fuera vertical. ¿Cómo vio que sucedió o qué vio que sucedió en el vertical? Primero se movió así. ¿Cómo lo decimos? Hacia abajo, caída libre, a gravitar, gravitó, cayó, azotó. ¿Sí? Para abajo. Pero cuando llegó a la mesa, ¿qué sucedió? Se fue para arriba. Quizá un pequeño cambio también en el eje de X, un movimiento, un pequeño cambio horizontal. Voy a hacerlo ahora, últimos movimientos del día de hoy, pero usando, ahora sí, tratando de provocar cambios importantes en Y y en X, aprovechando que tenemos un mejor sistema de observación de experimentos. De a ver, va para allá. Ay, pásame la lista, ¿no? Es que aquí el sistema es perfecto y diría Ian Malcolm, el personaje ese de Parque Jurásico. Es un sistema caótico. Se acabó. No es tan importante ahorita el tiempo. Me interesa que lo observen. Va para allá. No importa. Va para allá. Y la última, tápense los oídos. Horrible. Nos vemos el jueves.